Pues fue un encargo del Grupo Z. Cuando acabamos Grupo 7, en 2012, nos propusieron hacer esta película basada en un libro, en el libro de Manolo Cerdán. Y cuando estaba leyendo el libro por primera vez, lo que pensé es que estaba viendo un poco la tramoya de cualquier noticia que podía saltar al telediario de la noche. Era el año 2012 y, sin embargo, esto había ocurrido en casi 20 años atrás. Y lo que me dio fue la sensación de que había una serie de, casi que una especie de juego de espejo, y que este hecho concreto se repetía una y otra vez. Era un problema que no paraba de repetirse. Y de hecho la película la abordamos en 2012, y me temo que en 2016 la cosa ha ido casi en una escalada hacia arriba. O sea, que la actualidad que tenía dentro. Y yo era estudiante en la Universidad de Sevilla, estaba en el último año de carrera, y tenía un recuerdo muy vago. De hecho, cuando estaba leyendo decía, pues solo me acordaba de dos cosas, básicamente, que el director general de Guardia Civil se había fugado con un montón de dinero, y luego que lo habían detenido en Laos. Curiosamente nunca estuvo en Laos. Y eso no dejaba de llamarme la atención. Los prejuicios que tenía sobre la historia también fueron una de las cosas que me hicieron pensar que detrás había una película y que merecía la pena hacerla. Yo recuerdo Roldán, que Roldán se había llevado fondos, dinero de los fondos reservados. Recuerdo que era un momento, yo en particular, y creo que en general la gente, en el que aún conservábamos la ingenuidad y la pureza, mucho más que ahora. Antes costaba mucho creerte con el valor de desvelar una X que había por ahí, ¿no? Hoy en día creo que estamos más descreídos. Lo cual podemos aprovecharlo para decir, vale, no te creo, y eso no se puede hacer así. En aquel tiempo salían o se sugerían cosas que digo, no puede ser, estos no, yo no creo que hayan hecho esto. Ahora sabemos que sí. Sí, no sé, yo me acuerdo a Roldán en calzoncillos, ese con el patito, esa foto la tengo ahí grabada. Y luego tengo el sentimiento, que yo creo que era mío y del 98-99% de los españoles, de admiración por el personaje de Paesa. Era una época en la que siempre España ha sido un país que ha llevado la picaresca siempre en su bandera, y eran unos tiempos de bonanza en los que la gente estaba feliz y en los que seguíamos admirando al gran pícaro, ¿no? Y yo creo que el gran pícaro por antonomasia era Francisco Paez. Recuerdo... Me tiene aquí en el aire. Ay, venga, vamos a bajarlo, ahora lo bajamos. Siempre recuerdo las pintadas que había por mi tierra, en Murcia, que era Roldán ladrón. Roldán y ladrón, ladrón es un anagrama, o Roldán es un anagrama de la palabra ladrón, dicen las mismas letras. Y eso se me quedó grabado. Y sí que recuerdo que a mí sí que recuerdo el impacto que me produjo, no daba crédito, que es que no es un chorizo cualquiera, no es el Dioni, que era más o menos de la época, es que es el director general de la Guardia Civil, que se ha llevado 1.500 millones de pelas. Era realmente impactante porque era un puesto, el director de la Guardia Civil en ese momento donde existía ETA, y realmente si eras director de la Guardia Civil eras un claro objetivo de ETA, era como muy curioso ver que alguien que había asumido ese puesto, que era un puesto muy complejo de asumir, sí, hay que echarle huevos, ¿no? Vale, con perdón. De repente, bueno, pues había, bueno, pues había robado dinero público y había formado parte de, bueno, pues de una trama donde mucha gente ponía la mano cuando pasaban el sobre, ¿no? Pero bueno, luego lo curioso de esta historia es que ahora mismo, ¿no?, ahora que vemos la película y ahora que conocemos la historia prácticamente en su totalidad, él es un ladrón que acaba siendo robado por otro ladrón más astuto que él, ¿no? Y en el fondo de eso habla la película, ¿no? Es una película de estafadores, bueno, pues que al final siempre hay alguien por encima de ti más astuto que te acaba robando cuando entras en este código, ¿no? Y bueno, son todo personajes muy, muy avariciosos. Bueno, yo, claro, es la séptima película, yo llevo haciendo películas desde hace un tiempo, y la verdad que uno no sabe nunca si... supongo que es un poco como los hijos, ¿no? No saben nunca qué van a terminar haciendo. Con las películas pasa un poco eso, que las haces y nunca sabes si te va a ir bien o no. He tenido la suerte de que las últimas han ido bastante bien,
Pero vamos, no me siento con mucha responsabilidad, la verdad. Intentaré seguir haciendo películas y que cada una sea mejor que la otra, que es lo que, a lo que uno aspira siempre. No, prácticamente aparecieron en la última fase cuando ya esta película se comenzó en 2012, se paró, hicimos de por medio La Isla Mínima, luego se retomó el proyecto. Y prácticamente cuando ya llegamos a la fase de preproducción fue cuando llegaron los actores. Y básicamente pues, viendo pruebas y muy bien aconsejado por las dos directoras de casting, por Eva Leira y Yolanda Serrano, con las que llevo ya 5 películas. Pues. De ahí salieron, vamos. Pero no, nunca durante la escritura, siempre después. Bueno, con Alberto se ensaya mucho. Alberto, lo bueno que tiene es que es lo bueno y lo agotador. Es trabajador como nadie, trabaja mucho, mucho. Él y todo su equipo trabajan mucho, muy de verdad, muy documentados, muy específico, muy preciso. Es preciso en todo, luego lo ve todo, está en todo, ¿no? Por tanto, estábamos muy bien acompañados y tuvimos mucho tiempo para ensayar y para trabajar, ¿no? En mi caso, concretamente, lo más dificultoso era superar esa máscara o ver esa máscara tan grande que es Baeza, ¿no? Que una máscara que para ser inaccesible a la mirada de la gente, para que nadie me viese realmente o le diese, ¿no? Y a la vez tener una cierta humanidad, ¿no? Buscar la humanidad en el personaje para acercarlo a la gente, ¿no? Para lo cual yo creo que él tenía un cierto complejo de clase, quería competir con los demás, no quería que lo vacilaran, él quería ser el número uno siempre. Ahora ha sacado una entrevista en exclusiva, ¿no? Que dice, ¿a quién quiere más en su vida? A mí. Creo que eso lo define, y quería competir con los demás y con el más grande, con el que sepa más de esto, ¿no? Manipularle, ganarle, casi sin que el otro se diera cuenta, y cuando el otro acepta la derrota, él ya estaba fuera y ya se había ido, ¿no? Creo que necesitaba la adrenalina del peligro y del poder para vivir, era algo inherente a él mismo, ¿no? Y cuando ya tenía un momento de calma, estaba pues con un amigo, con su mujer o tal, decía, bueno, ya está, ya he terminado, vale. ¡Yum! Se disparaba otra vez el bichito que lleva dentro y tenía que volver a hacer algo peligroso. Del proceso, me preguntas de mi personaje, pues la mayor dificultad que tenía el personaje es que es un personaje que está toda la película acompañando a Baeza, pero que habla poco. Entonces es un trabajo difícil para el actor, por lo tanto, porque necesitas mucha carga para aguantar el plano sin hablar, ¿no? Eso, lo bueno es lo que tuvimos, es lo que dice Eduard, tuvimos un mes y pico de ensayos exhaustivos con Alberto para poder encarnar a los personajes con peso, ¿no? Y luego había otro reto añadido, que era el de narrar la película, por lo tanto empatizar, enganchar al espectador para que iniciase el viaje con nosotros, ¿no? Pero yo creo que con el gran capitán que es Alberto, la verdad es que lo no supo cargar muy bien, y una vez que nos soltó al ruedo ahí, pues disfrutamos mucho contando una historia. Además, es una historia que no tiene nada de grasa, es músculo puro, y desde que empieza la película hasta el final va como un tiro, ¿no? Y bueno, y siendo conscientes además de que estábamos en algo grande, y por lo tanto eso te da mucho gusto, pero al mismo tiempo también te cohibe un poquitín, y además siendo conscientes de que estamos abriendo un camino que le hace falta al cine español, que es contar nuestras historias y levantar las alfombras de todos lados, como los americanos levantan las alfombras de Vietnam, pues nosotros también tenemos aquí muchas historias que contar y que yo creo que Alberto es un gran precursor de todo esto. Sí, yo creo que en ese sentido la película pasa, y más con la aparición de Francisco Páez ayer diciendo estoy vivo y la entrevista que tiene, pasa a tener casi también, además, un valor añadido, ¿no? Más de un thriller de despachos que podía ser la película, un thriller real de una parte de la historia española, una historia que aún arrastramos, ¿no? La corrupción, ¿no? El inicio de la corrupción en España, en la democracia, pasa a tener un valor ya, no sé, sociológico la película, la aparición de Páez. Es algo que se produce y creo que tiene un color muy especial y muy atractivo. Bueno, yo me he basado en el personaje que estaba escrito, que estaba, había un personaje claramente definido en el guión, y bueno, luego es un personaje pequeño en la historia que está un poco en función del personaje de él, ¿no? Es su mujer, es la mujer que le quiere, que le acompaña, y que en este momento, bueno, justo la película empieza en un momento de crisis, porque sale a la luz todo, entonces digamos que claramente era un personaje donde le sostiene, ¿no? Donde sostiene, intenta sostener a su marido en esta situación tan compleja, y donde trata de tener la cabeza fría para poder tomar decisiones muy complejas. Sí, son
hay un punto de socios casi, ¿no? Sí, la película. Sí. Yo, esa era mi sensación, que trabajaban en equipo, que eran un poco socios, además de, o sea, marido y mujer, pero además socios, ¿no? Y que las decisiones con respecto al dinero y con respecto a la vida las tomaban juntos, pero ella tenía mucho que opinar. Bueno, pues más allá de la caracterización que bueno, que es, en este caso era básica también, ¿no? Para acercarme a un personaje tan apartado, tan lejano a mí, ¿no? Tanto en edad como físicamente, pues partiendo también de la caracterización, pues me pude acercar a la forma de moverse, de ser, de hablar de este señor. Y eso es a lo externo se refiere, y a lo interno, pues un poco como apuntaba Marta. Tenemos unos guionistas estupendos que escriben muy bien, con unas grandes frases y unos grandes diálogos, a un director fantástico que sabe sacarle a cada línea 6 o 7 significados diferentes y que te los tuvimos un mes para trabajar cada uno de esos significados de cada una de esas secuencias. Así que trabajamos pues como cualquier otra peli, cualquier otro personaje, desde partiendo del guión y tratarlos como personajes ficticios. Una vez que ya teníamos la composición externa, en mi caso sobre todo, en el de ella no era tan, evidentemente no era tan complejo, pero en el mío no tengo ni la edad de este tipo. Una vez que tuvimos eso, pues ya era trabajar como compis, buscando la complicidad de los personajes en nuestro caso y con el resto de los personajes de la peli. Pues soy Alberto Rodríguez y os mando un saludo a gente de InMovies y bueno, os emplazo a que veáis El hombre de las mil caras. Creo que es una película abierta y hecha para el público, para que el público la disfrute. Pues una invitación a los espectadores de Movies y a los espectadores de todo el mundo a que vean El hombre de las mil caras, un thriller con mucho respeto al espectador, muy atractivo, muy divertido, muy entretenido y muy guay. Una gran película que nadie se puede perder. Pues nada, somos Carlos Santos y Marta Tura y os invitamos a todos a que nos perdáis El hombre de las mil caras, que se estrena el 23 de septiembre. Un thriller de aventuras en despachos muy divertido, es muy entretenida la película, aunque parezca alguna cosa muy seria, pero estos pájaros no tenían nada de serio. Ir a verla, que la vais a disfrutar mucho. Nadie dijo que hacerse rico fuera barato.